Buenos días. Vamos a comenzar el acto de inauguración oficial de la piscina municipal y de la apertura de la temporada de verano. En principio, muchas gracias por vuestra asistencia y ya sabéis que desde este ayuntamiento venimos apostando bastante fuerte por el deporte porque sabemos que es un instrumento que sirve para mejorar la calidad de vida de todos sus habitantes y también para que tengan una vida sana y saludable. Uno de los objetivos que nos propusimos cuando empezamos nuestra candidatura era el adecentar este recinto, esta instalación deportiva, que es una de las más utilizadas durante el verano. Porque queremos que nuestros vecinos, nuestros visitantes, puedan relajarse o puedan disfrutar de todas las actividades que se organizan, como son los cursos de natación, los cursos de nado libre, los juegos acuáticos para niños o las clases de aquagym. Yo no me voy a extender más, va a ser nuestro alcalde el que a continuación va a decir unas palabras. Él es el artífice de este proyecto y es el que de verdad ha llevado esto a buen término. Una vez acabadas sus palabras, podremos visitar las instalaciones y espero que este verano podáis disfrutar de ellas. Muchas gracias. Estimados alcaldes, estimados concejales, ronquilleros y ronquilleras y todos cuantos esta mañana nos acompañan. Gracias por acompañarnos a este acto de inauguración. Con este pequeño acto vamos a dar por inauguradas las obras de ampliación y reforma de la piscina municipal. Aunque viendo el resultado, yo diría que la nueva piscina municipal, porque de la antigua creo que ha quedado muy poco. Unas obras que han supuesto una inversión de 219.417,35 euros, casi 40 millones de las antiguas pesetas. Esto ha supuesto un gasto de en torno a 110.000 euros en mano de obra, lo cual significa más de 25 contratos de trabajo, unas 1.200 peonadas que se han repartido entre los diferentes vecinos y vecinas de nuestra localidad. Es un ejemplo más de nuestro compromiso con la creación de empleo. Nuestro objetivo ha sido construir unas instalaciones a vuestra medida, donde prime la comodidad y la calidad, y esperamos haber cumplido vuestras expectativas. Solo espero que la disfrutéis, igual que nosotros hemos disfrutado realizando este gran proyecto, poniéndole todo el cariño del mundo. Aquí tenéis vuestra piscina, la piscina de todos los ronquilleros y de todas las ronquilleras. Muchas gracias.